Buenas tardes. Hoy se ha colocado la primera piedra del futuro edificio de la Gerencia de Urbanismo. Unas instalaciones que se levantarán en un plazo de 15 meses y que vendrán a consolidar la presencia municipal en el casco histórico, a su vez que supondrá una importante revitalización de la zona. Se tratará de un edificio moderno que además conlleva la urbanización de todo su entorno, en concreto las calles Pósito, Luzán y Solano el alcalde de almería, ramón fernández pacheco, ha destacado el importante ahorro que supondrá este inmueble cuyo alquiler cuesta en la actualidad una importante cantidad de dinero. por la construcción de este edificio, a cargo de la empresa municipal almería 21, eh, el ayuntamiento dejará de pagar ese importantísimo alquiler y el dinero que invierta se invertirá en patrimonio municipal, por lo tanto en patrimonio de todos los almerianos, en un edificio que además Va a contar con un diseño creo que vanguardista, pero respetando el entorno. Va a ser un edificio singular y un edificio que va a cumplir muy bien la función de atención al público y de correcto desempeño del trabajo de los funcionarios que, que ahí están. Y más de 166.000 alumnos han vuelto hoy a los centros de infantil y de primaria de todos los colegios de la provincia de Almería. Una mañana donde los nervios y las ganas de comenzar de los más pequeños se asemejan a la de los padres que se quedan ahora mucho más tranquilos sabiendo que sus hijos afrontan un nuevo curso escolar y que de nuevo volverán a la rutina en sus horarios. Hoy nos hemos acercado hasta el colegio Torremar en el Toyo, en el barrio del Toyo de Retamar, para ver cómo esos chicos y chicas afrontan su primer día de colegio y todos nos han contado la ilusión que tenían y los nervios que estaban por el comienzo. Tenía muchas ganas porque a mí desde pequeña me gusta mucho el colegio. Desde dos años siempre me, me cogía la mochila para estar preparada cuando. Te tuviese los tres y estoy muy feliz de volver al colegio. He pasado un poquito de nervios, pero no he pasado, a he pasado nervios y me ha costado dormir. tenía ganas de volver? Sí. ¿Por qué? Porque echaba mucho de menos a mis amigos y tenía interés por saber qué profesor iba a ser. Lo comentábamos al principio de nuestro informativo. Hoy se ha colocado la primera piedra del futuro edificio de la Gerencia de Urbanismo, unas instalaciones que se levantan en un plazo de tan solo 15 meses y que vendrán a consolidar a partir de ahora la presencia municipal un poco más en el casco histórico, a su vez que supondrá una importante revitalización de toda la zona. Se trata de un edificio moderno que además conllevará la urbanización de su entorno, en concreto tres calles, la calle Pósito, Luzán y Solano. El edificio, que se va a construir sobre un parking público, acogerá dependencias administrativas y se complementará con una zona que se destinará a la restauración en su tercera planta. El alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, ha destacado el importante ahorro que supondrá este nuevo inmueble, cuyo alquiler cuesta en la actualidad una importante cantidad de dinero a todos los almerienses. Por la construcción de este edificio, a cargo de la empresa municipal Almería 21, eh, el ayuntamiento dejará de pagar ese importantísimo alquiler y el dinero que invierta se invertirá en patrimonio municipal, por lo tanto, en patrimonio de todos los almerienses, en un edificio que además... Va a contar con un diseño creo que vanguardista, pero respetando el entorno. Va a ser un edificio singular y un edificio que va a cumplir muy bien la función de atención al público y de correcto desempeño del trabajo de los funcionarios que, que ahí están. Y además se va a construir en un enclave creo que eh, maravilloso, en pleno corazón del casco histórico, a las puertas de la Plaza Vieja, eh, con la obra asociada de urbanización eh, de todas las calles adyacentes, incluida la famosa calle Pósito que vosotros conocéis muy bien, eh, forma parte del Peri San Cristóbal. El alcalde ha dejado claro que eh, esta nueva obra supondrá una revitalización de toda esta zona, aunque recuerda que la Junta Andalucía y el Ayuntamiento tienen que seguir trabajando juntos para acometer la, el reivindicado tanto Peri de San Cristóbal. Actualmente mmm, creo que podemos afirmar... Que estamos en puertas de poder solucionar ese problema. El ayuntamiento ha hecho, incluso públicamente, el ofrecimiento de que si tuviera que acometer más porcentaje del que realmente le corresponde eh, y por lo tanto hacerse cargo de la urbanización, no solamente de la calle Pósito, sino también de toda la zona que hay hacia el sur de la misma, pues lo haríamos sin problema, incluso si eso conllevara un mayor coste del que nos correspondería en función del porcentaje. Creo que ya está bien. Y... Y creo que los almerienses no se merecen tener el, el casco histórico, esta zona en concreto del casco histórico tal y como están. Y además es difícil de explicar ¿no? que después de tantos años pues la situación siga bloqueada. Este año también verán la luz otros proyectos tan importantes como por ejemplo la biblioteca municipal. El propio concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Almería, Miguel Ángel Castellón, confía en que los trabajos estén listos para la próxima Navidad. Para la primera semana de diciembre podremos estar finalizando la obra. Probablemente pues en el presupuesto del año que viene, 2018, del Ayuntamiento, habrá que dotar una partida presupuestaria de bastante cuantía, bastante importante, porque hay que, que amueblar la biblioteca, porque hay que dotarla de fondos bibliográficos y, como decía, yo creo que debe ser un, un, una partida presupuestaria de las más importantes en el presupuesto de 2018. Es que esa biblioteca tiene que tener fondos bibliográficos y tiene que además tener contenido. Y a partir de, de la entrega de la obra, que como ya digo, será esta final de, a final de este año, pues el área de cultura tendrá que, que ver qué programa tiene la biblioteca. Eh, se está hablando, se está en conversaciones con la Universidad de Almería, que son, como saben ustedes, la biblioteca universitaria, es una biblioteca que funciona muy, muy bien, que además los almerenses ya están a, eh, habituados a su forma de uso, para implementar ese modelo de uso a la biblioteca municipal, con lo cual podamos hacer una gestión o bien municipal compartida con la universidad o bien que hagamos una delegación en la gestión. Por otro lado, el alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, ha visitado las obras de la calle de las Tiendas. Se trata de una remodelación integral de esta vía y de su entorno para dar una mejor entorno una mejor imagen a estas calles tan céntricas de la ciudad de Almería. Una obra que vendrá a mejorar una zona de la ciudad con mucho tráfico rodado así como peatonal. Se trata de los trabajos que la empresa Nila está ejecutando en la calle de las Tiendas y en sus adyacentes. Además, se va a peatonalizar un tramo de la calle Vivas Pérez. Con una inversión de medio millón de euros, se espera que estos trabajos estén listos de cara a la Navidad, ya que es una zona muy emblemática de la ciudad. Una obra que hacemos en colaboración con la Diputación Provincial, el Ayuntamiento y la Diputación, trabajando juntos en beneficio de los ciudadanos de Almería. Y en la que no solamente vamos a mejorar un pavimento que estaba francamente deteriorado y que se va a poner por completo nuevo, sino que además bueno, se van a mejorar las redes de abastecimiento y saneamiento, con lo que todos los vecinos de la zona pues, verán eh, mejoras sustanciales en, en, su, en esta serie de servicios. Unos trabajos que se van a realizar dentro del programa de los planes provinciales de la Diputación, donde el ayuntamiento aportará el 75% y la institución supramunicipal un 25%. Se encuadra la, la obra dentro de planes provinciales, donde el ayuntamiento aporta un 75% de la inversión, la diputación un 25%. Es verdad que también, gracias a la medida que tomó el presidente de la diputación, donde las bajas en el proceso de adjudicación se aplicaban. Eh, y en este caso se aplican directamente al ayuntamiento. Aquí ha habido una baja de más de un 21%, donde se va directamente a ahorro de, de, de la aportación del ayuntamiento, que yo creo que ha sido una de las grandes medidas que ha tomado el presidente en su gestión. Unas obras que se van a realizar por fases para molestar lo menos posible a los vecinos y que darán una nueva imagen a esta zona de la ciudad. Y desde ahora y hasta el próximo mes de septiembre, todos los almerienses que se encuentren desempleados y que tengan entre 18 y 35 años de edad podrán optar al curso de empleabilidad y formación digital que se va a impartir en la Fundación Telefónica, en colaboración con el Ayuntamiento de Almería y con la Junta Andalucía. Se trata de un programa de cinco meses que ya se impartió en otras ciudades y que al término del mismo ha contado con un 80% de empleabilidad. Se trata de formar a los asistentes en el mundo digital y darles a conocer las numerosas oportunidades de empleo que hay en él y la necesidad de emprendedores en un mercado donde hay muchos huecos vacantes. Que el Observatorio Municipal de Empleo ya no hizo una indicación a mediados de año de que existe una gran bolsa de trabajo en lo que es el empleo digital, donde los profesionales de promoción web tienen las tasas más altas de demanda dentro de lo que es el mercado laboral, eh, pues lógicamente parecía lógico que este ciclo formativo lo incluyéramos dentro de nuestra oferta formativa que tenemos integrada dentro de nuestro plan municipal de empleo. Estamos superando el 80% de inserción laboral, la media está en estos momentos en el 87% de inserción laboral, para ser exactos, entre los jóvenes que están participando en estos itinerarios formativos. Itinerarios formativos. Que creemos que tiene un elemento fundamental que los diferencia. Y es que no estamos pidiendo que sean jóvenes que tengan un nivel de conocimientos previo. Muchas veces, cuando lo estamos hablando todo lo referido al mundo digital, estamos pidiendo que los chicos o las chicas participantes tengan ya algunas habilidades previas. Nosotros pedimos solamente que tengan el nivel formativo de la ESO o equivalente y que luego superen una prueba, la prueba ABI, una prueba de habilidades matemáticas. Te lo contábamos también en nuestros titulares. Hoy ha arrancado las clases para más de 166.000 almerienses que se encuentran en la etapa de infantil y de primaria. Una mañana en la que hemos visto caras de ilusión y nervios por parte de los chicos y chicas que se estrenan enfrentan este año al curso escolar 2017-2018. Hoy no hay quien haya llegado tarde a su primer día de clase y es que los nervios de los más pequeños no les han permitido dormirse. Arranca un nuevo curso escolar y los chicos y chicas vienen con sus mochilas cargadas de ilusión y esperando la llegada de momentos únicos. El colegio Torremar en la barriada de Redamar ha visto llegar a cientos de escolares que aseguran estar encantados de volver a las aulas. Tenía muchas ganas porque a mí desde pequeña me gusta mucho el colegio. Desde dos años siempre me, me cogía la mochila para estar preparada cuando te... Estuviese los tres y estoy muy feliz de volver al colegio. He pasado un poquillo de nervios, pero. No he pasado nervios. He pasado nervios y me ha costado dormir. ¿Pero tenía ganas de volver? Sí. ¿Por qué? Porque echaba mucho de menos a mis amigos y tenía interés por saber qué profesor iba a ser. Para ver amigos. Además, los padres también se sienten más tranquilos al retomar los horarios y la rutina que proporciona el curso. Hombre, ahora empezamos ya con la tranquilidad de que ellos tienen su, su vuelta por la mañana, tienen unas una, una pautas y vuelven a tranquilizarse, a regularizarse, que el verano ha sido un poco complicado y, y muy contentos nosotros también porque ellos vuelvan a, a, al cole. También, que se vaya normalizando ya la, la situación. El director del centro nos ha explicado las peculiaridades de este colegio, que lo hacen ser un centro que aboga por la individualidad de los alumnos. Sí, la verdad es que afrontamos con el tema de hábitos saludables, el tema de programación, que hemos renovado y hacemos cinco unidades de unidad didáctica integradas. Y con el tema de lo que te comentaba antes de atención a la diversidad e inclusión, que lo trabajamos mucho y eso requiere mucho esfuerzo para individualizar lo, lo, el tema de los aprendizajes. La vuelta al cole es uno de esos momentos que seguro perdurará en la memoria de estos chicos y chicas durante muchos años. La Esplanada de las Almadrabillas ha sido el escenario elegido de, para la presentación de los coches adaptados a personas con discapacidad dentro del Tour Ford Adapta. Con esta iniciativa se permite al colectivo con movilidad reducida probar los vehículos adaptados en el concesionario Ford Indal Móvil del 11 al 18 de septiembre. Un programa que recorrerá distintas ciudades de España y que, gracias a la Fundación 11, supone un paso importante para lograr plena difusión de este colectivo, ya que estos vehículos cuentan con distintas modificaciones que permiten cubrir las necesidades del 80% de las personas con discapacidad autorizadas, como no, a conducir. Lo que pretendemos con esto es que todas las personas que tienen, eh, como tú bien dices, movilidad reducida, eh, gocen de las mismas posibilidades que cualquier ciudadano a la hora de comprar un coche, es decir, que pueda ir, probar un vehículo si le, si le acomoda, bien, y si no, pues no pasa nada. Pero nosotros queremos que tenga esa oportunidad. Algo más de un centenar de personas, la mayor parte de ellas mujeres, pero también numerosos hombres, han reclamado que se, urde, que se anule de una vez por todas la orden contra Juana Rivas. La protesta organizada por la plataforma Acción Feminista en apoyo al movimiento Juana está en mi casa tuvo lugar en la puerta de Purchena y posteriormente manifestación por el Paseo de Almería, en el que fue segundados también por todas las mujeres y finalizó en la puerta de la delegación del Gobierno. Estamos convencidas de que se está cometiendo una injusticia con Juana y no solo con Juana, sino muchas, muchísimas mujeres que están ahora mismo en esa situación de indefensión de cara a sus propios hijos.